Muy buenas, pequeñucos. Hoy me apetecía algo diferente porque no solo de cocina internacional y tradición se alimenta el pequeñuco. De vez en cuando me apetece probar alguna receta sensual que se ha hecho viral en el internet. Hoy voy a enseñaros una receta que causa furor en algunos canales de YouTube coreanos: las patatas tornado. Madre mía, el nombre poderoso que tienen. Eso sí, ligeramente corregida porque hay algunas partes que son incluso peligrosas. ¿A quién se le ocurre poner la masa directamente en la sartén cuando hay gente por la vida suelta que no sabe utilizar un tenedor? Y con algunos detalles extra para que os salga 100% y no tengáis ni un solo fallo. ¿Quieres sorprender a tus invitados con una guarnición diferente y molar más que nadie con tus patatas doradas e hipercrujientes? Pues apunta bien los ingredientes y no temas, porque Lord Pequeñuco te va a dar todos los detalles para convertirte en un auténtico maestro patatero. Patatas tornado, una fantasía viral del internet que merece la pena hacer al menos una vez en la vida. ¡Comenzamos! Todo empieza por las patatas. Patata nueva, normal y corriente, limpia pero con piel. De ellas vamos a sacar nuestras patatas tornado hipercrujientes y mega divertidas. Pon un poco de sal en el agua. Y de manera opcional, unas hojas de laurel le darán un sabor más poderoso. Ahora solo tienes que mantenerlas a fuego medio hasta que estén cocinadas. ¿Cómo sabes si ya están? Con el legendario truco de la puñalada trapera. Si pinchas una de las patatas y al levantar tu cuchillo cae suavemente y sin ningún tipo de problema, es que ya están cocidas y listas para ser utilizadas. Cuando esto pase, vacía la cazuela y vuelve a meter las patatas dentro con el fuego apagado. El calor residual hará que la piel se reseque y luego no sufras la ira de mil demonios al pelar cada patata. Son trucos de la abuela que te arreglan la vida y te otorgan poderes de cocinillas. Unos 10 minutos después podrás retirar la piel con las patatas ya templadas para evitar quemaduras de tercer grado en tus manitas de cocinillas y así no tener que cocinar con muñones el resto de tu vida. ¿Ves cómo sale? Sin apenas esfuerzo. Esto es gracias al truco de abuela. Si es que los trucos poderosos son muy poderosos y mucho poderosos. En un pispás tendrás las patatas peladas y solo quedará hacerlas puré con tu tenedor láser. Aplasta y aplasta hasta que tengas una pasta suave y sin trocitos. No hay pérdida, aplastar y destruir, nuestro hobby favorito. En el mismo plano temporal, aunque en un espacio diferente, vamos a cascar un huevo con una sola mano. Vaya, parece que se me ha colado una cascarilla de huevo. No pasa nada, utilizaré este contratiempo para enseñaros algo. Si alguna vez os ha pasado esto, habréis notado que es casi imposible atrapar esa maldita cáscara renegada con los dedos o una cuchara. La mejor opción es utilizar la misma cáscara del huevo, porque al parecer hay algún tipo de ley física que las hace inseparables. Ale, nunca digáis que no os he enseñado nada nuevo. Dicho esto, debéis batir el huevo hasta que quede bien mezcladito. El poder de la muñeca será vuestro aliado en este menester. ¿Recordáis el puré de patata que acabamos de crear? Espero que sí, porque de lo contrario tenéis algún tipo de problema con la memoria a corto plazo. En fin, que hay que añadir el huevo batido. 3 cucharadas de maicena, harina fina de maíz, 2 cucharadas de queso parmesano para aportar saborazo del bueno, pimienta negra al gusto, 4 o 5 cucharadas de leche, y mezclarlo bien hasta conseguir que todos los ingredientes se fusionen en uno solo, el doble de poderoso, porque amigos, la unión hace la fuerza. Por cierto, no añado sal porque el parmesano es salado y aporta toda la necesaria. Al final os tiene que quedar una especie de masa blandita que apenas se pega a los dedos y que huele a algo entre patata y queso. Si veis que os queda más densa, simplemente añadid unas gotas más de leche y volved a castigarla con la furia de mil dioses del Olimpo. Tenemos la masa perfecta y tenemos una manga pastelera que voy a poner en un vaso ancho para que sea más fácil de rellenar. Simplemente ajústala y deja el hueco necesario para ir metiendo la masa en su interior. Pilopi, ¿y puedo hacerlo con una bolsa de supermercado? Por mí, como si lo haces con el escroto de un orangután. Yo sé que muchos no estáis acostumbrados a utilizar mangas pasteleras, pero lo cierto es que son muy fáciles de encontrar y valen literalmente céntimos. Si queréis que os quede bien, comprad mangas pasteleras desechables y listo. Al final debería quedaros algo parecido a esto. Agujerito en la punta y extremo enrollado para que no se te salga todo. Lo que viene a continuación es la parte más delicada de la receta. Que tampoco es que sea ingeniería bioquímica, pero hace falta que te concentres y tengas un poco de pulso. Se trata de dibujar nuestros tornados sobre papel de hornear o papel en
encerado. Poco a poco dibuja desde el centro un círculo que se va cerrando sobre sí mismo formando una espiral. El truco es apretar de manera constante y sin cambiar la velocidad ni la presión en la medida de lo posible. Por cierto, he cometido un error que hará que tenga que repetir esta receta, pero no adelantemos acontecimientos, más adelante lo entenderéis. Una vez tengas todas tus espirales, recórtalas de manera individual. Queremos poder manejarlas una a una y ser los dueños y señores de su destino. Intenta que quede poco papel alrededor, pero lo suficiente para poder agarrar por cada esquina y levantar cada espiral. Ha llegado el momento, sartén amplia y aceite de girasol a fuego medio alto. ¿Cómo sé cuándo ya está listo? ¡Facilérrimo! Si metes un poco de masa y en menos de 5 segundos burbujea y sale a flote, es que ya puedes empezar a cocinar. No flipes, pero vas a meter en la sartén cada espiral con papel y todo. Sí, ya lo sé, estás loco, vamos a quemar la casa, qué clase de demonio del mal te ha poseído y bla bla bla. ¿Pero alguna vez os ha fallado el Tito Pilopi? No, ¿verdad? Pues hacedme caso. El papel sulfurizado ni se quema, ni deja rastros, ni va a implosionar al meterlo en aceite hirviendo. Tened un poco de fe, pequeñuca. Es importante que pasado unos segundos, cuando la patata ya haya creado una fina costra en su exterior, le deis la vuelta a cada una y suavemente quitéis los papeles, que ahora se desprenderán con facilidad. Es decir, metéis dos o tres patatas en abundante aceite con papel y todo. Esperáis 20 segundos, le dais la vuelta y después de otros 10 segundos quitáis el papel utilizando unas pinzas. Después de esto solo tendréis que procurar que queden doradas por ambas partes. Vuelta y vuelta con mucho cariño para que no se rompan. Cuanto más doradas estén, menos peligro correrán. A que todo parece perfecto. Pues no tuve en cuenta algo muy importante para esta receta. Si os dais cuenta, las patatas están crujientes y doradas, pero más que una espiral, parecen una caracola. Las paredes se han quedado pegadas porque al freír la masa se hincha y los huecos desaparecen. Así que decidí mejorarlo. Repetí el proceso, pero esta vez hice la espiral mucho más abierta. Así, en teoría, cuando la pasta de patata hinche, aún quedará espacio para que parezcan unas poderosas patatas tornado y no patatas caracol, que no tienen nada de poderoso. El proceso es el mismo, pero con dos detalles. Esta vez, al ser más grandes, te cabrán menos espirales en la sartén. A mí me caben dos por ronda, aunque también es verdad que se hacen a la velocidad del rayo. El otro detalle es que antes de quitar el papel, como estoy haciendo yo ahora, tienes que dejarlas unos segundos más para que endurezcan y no acabes haciendo espagueti de patata porque pierdan la forma. Si añades estos trucos, no tendrás ningún problema y ahora sí, te saldrán las patatas tornado perfectas. Esto ya es otra cosa. Bien separadita, con la forma perfecta, crujientes, doradas y en forma de espiral. Ahora sí que dan ganas de meterle un buen mordisco. Patatas caracol de forma dudosa y no del todo perfectas, aunque siendo justo perfectamente crujientes y doraditas, contra las poderosas y sensuales patatas tornado. También crujientes y doraditas, pero con la perfección suprema. Recomiendo un cubo de salsa para untar y montañas de estas patatas. Os dejo un poco de ASMR para que notéis en vuestro pecho lo crujientes que quedan estas maravillas a luz y flipantes. Nos vemos en la próxima aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida.